Zeroseigunea da prozesu bat, maiatzan hasi dala, bueno, pixka lehenago, eta en parte nació desde el acercamiento de unas madres y unos padres del barrio que necesitaban un espacio para estar en familia. Hainbat zaio egin ditugu, hasieran hausnartzeko jolastoki buruz eta zer nahi genuen. Eta gero ja hasi ginen diseinua garatzen. Abenduaren hasieran ja atope egon den eraikuntzarekin. Ahora finales de enero ya estamos con los remates. Tenía que ser un espacio que se mueve dentro de Tabacalera. Será un espacio para grandes y pequeñas. Será un espacio para compartir. Formar parte de este proyecto y además poder organizarte con los niños y no tener la obligación de citas como muy rígidas, sino que bueno, si podías venir un día venías y otro día no podías no venías, y esa flexibilidad y participar en un proyecto tan flexible para nosotros ha sido una maravilla, y la ilusión de poder ver el resultado de algo en lo que has participado tú, tu pareja, los niños. Sobre todo a escuchar a gente de diferentes ámbitos y sobre todo a estar en la situación, ¿no?, de realmente estar con las personas para las que va a ser el espacio. Interesa piztu jaten, zen ni azkenean hezkuntzatik nator, bai, aurre hezkuntza ikasi dut, eta ba, nire arlua zan, ez? Eta, bueno, azkenean zela bildu gan jende oso desberdina be bai, ba orduan hori be ikasi dut, ez? Ba, azkenean eraikitzen eta ikusi nun hori, pues, edonork tokia daukala hemen, ez? Eta pixkanaka egiten diren gauzak direla, eta ikasteko behar horretan, hasieran jo nintzen nik nire ardurekin eta nire interesekin, baina ikusi nuen segituan, jo, zenbat aldatzen diren gauzak prozesu hori dagoenean, ez? Kolektibitate baten barruan sartzen dezunean parte hartze hori.